Espérenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ahí estás? ¿Está grabando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Señor Alberto, ¿cómo está? Pues hoy se estrena. Sí, estrenamos aquí Las Criadas, aquí en el Círculo Teatral. Y bueno, estábamos esperando a Yolanda, pero pues tuvo algún percance seguramente y ya no pudimos localizarla ahorita. Entonces, ojalá llegue más tarde, pero pues no sabemos. No sé si pues de salud o algo no, así no, con no. Marilé. No, pues quedamos de vernos aquí. Eso fue lo último que yo supe. ¿Algún día en especial? Porque se han dicho que a partir de hoy todavía no hubo contacto con ella. No, lo que ocurre es que yo fui a su programa. Quedamos ahí, ella quedó pues de llegar aquí el día de hoy. Le mandé todavía el afiche de Las Criadas con su fotografía. Me dijo gracias y hasta ahí quedamos. Pues esperemos en Dios que no sea nada grave. Esperemos que no sea nada grave. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Usted cómo la vio cuando estuvo con ella? Bastante bien, la vi bastante bien. La vi animada y por eso inclusive ella dijo que sí venía, ¿no? Porque estaba animada. Entonces yo espero que pues sea otra clase de percance, que no sea una cuestión de salud. Señor, ¿hace cuántos días fue esto? ¿Hace cuántos días la vio? El viernes. Celebrando, Alberto, entonces, ¿cuántas representaciones de la obra? Vamos a cumplir ya, sí, pero vamos a cumplir dentro de 2 meses ya 100 representaciones. Y es el reestreno, una coinversión en donde nos apoyaron al Círculo Teatral. Y está incluida esta obra, más otra obra que es Hotel Juárez, como parte del homenaje a Víctor Hugo Rascón Banda. Y bueno, tenemos ahorita 7 obras en cartelera, como ustedes ya vinieron a cuando tuvimos la rueda de prensa, en donde anunciamos que 22 grupos van a estar presentes de aquí a fin de año. Y pues yo estoy muy contento por eso. Y Alberto, en otra orden de ideas ya... No sé si ya has podido tú hablar con Rosita Pelayo, ya aclaraste con ella pues esta situación que surgió con lo de... Pues eso dinero. Quedó aclarado desde el principio, ¿no? Yo creo que ella tenía mala información, no había leído el contrato seguramente, y bueno, únicamente decir que ella no invirtió conmigo, no invirtió en el Círculo Teatral, ella invirtió con una empresa que se llama Soluciones para el Crecimiento de las Empresas, y pues con quien tiene que arreglar ella es... con esa empresa. ¿Has hablado con ella? No hemos podido hablar, fíjate. Yo creo que ella también ha estado un tanto ocupada o no está bien su teléfono. Ella me llamó aquí a la oficina, pero yo no estaba, entonces yo le devolví la llamada y ya no pude localizar. Y ahorita que están solicitando apoyo económico para una cirugía, ¿usted estaría dispuesto a aportar o a ayudarla económicamente como varios de sus compañeros? Pues mira, nosotros hicimos aquí... para Roberto D'Amico, un evento precisamente para reunir fondos, y todo lo que entró en taquilla se lo dimos directamente a Susana Alexander, que es el contacto para el apoyo a Roberto D'Amico. Por fortuna Roberto ya está bastante bien, ya nos anunciaron que está en su casa y que reaccionó muy bien a todo el tratamiento que tuvo. Entonces yo espero que sea igual con Rosita, le deseo de verdad que prontamente se recupere y pues seguimos haciendo lo que sea posible. Inclusive de parte de Soluciones a mí me informaron que estaban haciendo todo lo posible para poder devolverle su dinero lo antes posible, pero bueno, es cuestión de trámites y procesos. Entonces, ¿cómo está vinculada la empresa, Alberto? Porque todo el mundo salió en los medios que era contigo en la negociación. No todo el mundo y no todos los medios, eso se aclaró inmediatamente, sí. No, sencillamente, ella invirtió en una empresa, entonces esa empresa es quien entonces está a cargo con el Círculo Teatral. Inclusive yo jamás tuve trato con Rosita en relación a lo económico, no hay ningún contrato firmado por mí, sino por ella con Soluciones. Entonces, pues toda la cuestión que tenga que arreglarse pues es directamente con la empresa, y la empresa a su vez está vinculada con el Círculo Teatral, es decir, es una triangulación. ¿Qué me que ella la haya Rosita tomado ahora, personal? Pues, en esta situación de apoyo también, unas palabras de aliento para ella. Pues eso, que yo deseo de verdad, yo estimo muchísimo a Rosita y yo le deseo todo lo mejor, y yo espero que su cirugía salga muy bien y que prontamente se recupere, y pues todos estamos haciendo lo que podamos para que Rosita pueda estar bien. Y aclarar que nunca hubo mala intención con lo del dinero.
Pero digo, no puede haber mala intención cuando hay un contrato. No puede haber mala intención cuando inclusive se está procurando que se le devuelva el dinero antes de lo pactado, sin ninguna penalización, como en todo contrato. Cuando se rompe ese contrato, pues hay penalización. En este caso se está intentando, según me dijo Soluciones, a que no ocurra de esa manera. Entonces se está haciendo todo lo posible por devolver el dinero lo antes posible, porque su contrato termina en enero del 24. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias.